Recuerdo, Chele, que la última vez que nos vimos, creo que fue antes de la pandemia, yo pasé por su casa y tomamos unos mate, ¿se acuerda? Sí, cómo no. En un lugarcito que tenía ahí en el fondo y había como, no sé, casi una parva como de 70, 80 centímetros de papeles y le digo, ¿y eso, don Chele, qué? Y usted me dijo, son escrituras, las tengo que leer, si mal no recuerdo. Sí, eran Explíqueme. expedientes. Expediente, no eran Sí, escrituras. sí. ¿Qué lo llevó a usted a por supuesto, el saber la verdad, ¿no? O el saber lo que estaba escrito de la verdad, digamos. Pero ¿qué lo llevó y con qué se encontró al revisar los expedientes de esos años? Bueno, ese, no, no sé si se podría decir que es una casi una enfermedad el papel escrito. Yo tengo pasión por el papel escrito, sea el que veo en la calle, el que veo tirado por ahí que alguien lo abandonó, algo, algún mensaje, alguna cosa quedó ahí escrita por alguna mano, por algún pensamiento. Y cuando yo empecé a indagar sobre el desalojo de Nahuel Pan, que es uno de los libros que he publicado, yo tenía 7, 8 años cuando mi papá nos ligamos, me acuerdo, este libro es este. Que por supuesto lo firma Chele Díaz. Cuénteme de este libro después. Sí, cómo no. Bueno, en la primera historia que yo hago referencia enseguida porque está todo concatenado, digamos. Quiere decir, con el mate seguimos, ¿eh? Sí. No, no me. Mi papá me dijo, cuando nos llegamos al barrio Ceferino, no existía el camino actual que comunica, o existía tal vez, nosotros no lo sabíamos. ¿Barrio Seferino dónde? En Esquel, En Esquel, estamos hablando de Esquel. que está vinculado con este libro, justamente. Entramos por la parte alta del pueblo, salimos de Trevelin, en un camioncito, que fue la primera vez que yo anduve en camión, Usted tenía 6 años. Y bueno, venía toda la familia, nosotros, yo era de los más chicos, venía adelante con mi madre, con el chofer y con alguien más que venía en la cabina y el resto atrás. Y el resto de a caballo, vino, no se pudo. sí, cómo se pudo. Y el hombre que nos trajo nos dejó en el barrio y mi papá no estaba. Eventualmente decía, ¿por qué no está mi papá? Y eventualmente era nunca, porque era arriero y esquilador, así que muy pocas veces podía estar con Claro. nosotros. Y cuando llegó, pues que entradas del invierno, llegaba siempre, con sus 2 caballos, a todo, había campo, era chico el barrio todavía, había campo para los caballos. Y miró para allá, para acá, y dice, bueno, este es el barrio de los paisanos desalojados por Amaya. Me acuerdo que dijo eso. Fue una frase. Pasó mucho tiempo, yo crecí, estudié. La familia Maya era muy nombrada en Esquel como de la alta sociedad. Era un doctor, un abogado y una señora a secas. La señorita Maya le decían. Parece que era de algún modo una dama de la alta sociedad que hacía alguna beneficencia. Y bueno, a mí me quedó eso. Y ya en la secundaria empecé con mis compañeros, en la primaria. Todos mis compañeros de la primaria eran desalojados de Amaya. Y mi papá tenía razón. De hecho, en ese barrio había una escuelita para tercer grado, porque todos los indiecitos que veníamos del barrio a la escuela, que cruzábamos por la orilla del arroyo y cruzábamos por un puentecito que habían hecho los vecinos, que eran unos troncos tirados arriba del arroyo, y bueno, la recomendación era cuidado cuando crucen el arroyo, porque en invierno crecía mucho. Bueno, terminábamos tercer grado y terminaba la escolaridad nuestra, porque se suponía que un indio para qué quiere más estudios. Bueno, nosotros tuvimos otra fortuna por mi madre, porque dijo, no, estos no se van a quedar en tercero. Y de algún modo, cuando yo terminé tercero, tenía que empezar el año siguiente el cuarto, de repente yo fue como un sueño, porque cuando estaba en el barrio Ceferino todavía, tuve un desmayo, me llevaron al hospital y cuando me desperté después de la operación de apendicitis, estábamos en la casa, no era más el barrio. Entonces pregunté, mis amigos habían quedado allá y mi mamá no contestaba. Y dije, ¿usted va a ir a la escuela? Y porque todos teníamos que ir a la escuela. Y bueno, y me anotó en otra escuela que seguía, cuarto grado, quinto grado, sexto grado. Y eso fue una de las razones que ella usó para huir del barrio, digamos.
Porque era una condena quedarse ahí con tercer grado y a trabajar de lo que viniera. Repetir historias, ¿no? Claro, mis compañeros, de hecho, que yo estuve toda la vida, que todavía algunos viven, han sido de oficios. De oficio de campo, de oficio de albañiles, sin posibilidad de estudiar. Bueno, yo gracias a esa decisión de mi mamá tuve la fortuna de ir a la escuela. ¿Hasta qué grado, hasta qué año estudió, don Chele? No, yo fui muy mal estudiante, muy irregular, muy poco, ¿cómo se diría? No tenía mucha vocación de aprender y de estudiar, pero no tenía disciplina. No, cuando me aburría algo no iba. De hecho, estudié 4 años en la escuela secundaria. Cuando faltaba uno, lo empecé y lo abandoné. Fui a trabajar de albañil porque ya era albañil. Y después de grande, estudié en la escuela técnica. ¿En la escuela técnica? Sí, 2 años también, porque me reconocieron las materias, así que... lindo, fue un lindo aprendizaje, porque todo lo que yo sabía en la práctica laboral, lo veía aplicado a las técnicas de los libros, de los manuales, y era tal cual. O sea, que me armé de un vocabulario técnico para defenderme mucho mejor en mi oficio. Y de hecho... A los 23 años yo tuve la fortuna de entrar a trabajar a una gigantesca obra como fue Junta del FU y fui sobreestante de obras civiles. Y yo era albañil, no tenía ningún título técnico. Y bueno, y fui considerado y respetado por los profesionales como uno de los mejores. O si no, por lo menos estaba entre el montón de los 10 o 12 que estaban en primera línea. Sobreestante de hormigones, de sí. Lo que fuera. Y bueno, y eso me sirvió después para cuando yo renuncié ahí, inmediatamente un arquitecto me dijera, ¿me podrías ayudar a dirigir la obra? Y así empecé. Pero nunca perdí mi oficio, el conocimiento que aprendí de la albañilería, que eso fue lo que me salvó tantas veces en la vida. El no haberle dado escuela a su gente... Fue totalmente dirigido, ¿no? Y era, de algún modo, era una... Ya venía de la época de Sarmiento y de Mitre. Era la dominación, digamos. Sí, decir, bueno... Sarmiento era muy racista, lo evidenció en todos sus escritos y no tenía problema ni tapujos en decirlo. Terminó la guerra de la Triple Alianza y dijo, hemos matado a todos los varones de 6 años arriba. Y Paraguay quedó sin gente, sí. Sin varones. Y bueno, y con los indios, los odiaba. Era tanto su odio que hacía citas de los escritos por ejemplo, de la Araucana, de Ercilla. Para esos personajes que poblaban las páginas de la Araucana, eran asesinos, ladrones, que él los colgaría, los degollaría, él lo expresaba. Y bueno, y Mitre, que eran socios, digamos, porque Mitre fue con él a la guerra del Paraguay, hicieron toda la separación de los 14 ranchos, o sea, ellos le decían los 13 ranchos a las otras provincias, y hasta que no lograron, porque por ahí nosotros, a mí me gusta mucho la historia, entonces la constitución que nos citan los medios, los periodistas, los políticos, los doctores, no es esa la constitución. Lo único que dejaron de esa constitución fue el preámbulo, la del 54, la de San Nicolás de los Arroyos. No, la constitución se hizo a gusto y placer de Mitre y de su gente. Cuando ellos lograron la constitución que querían, que Buenos Aires fuera la capital y que el puerto era intocable, recién aceptaron a los 13 ranchos, que son las provincias. Y lo hicieron y, bueno, así estamos. Todavía eso no ha cambiado. Se reformó la Constitución y no se tocó eso nunca. Y el odio que tenía Mitre por los indios, pues un hombre que, bueno, fundó el diario La Nación, después de haber intentado dominar, como él dijo, con una fustita, habló a sus soldados en el 54, que él, después de Casero, ¿no?, que él con esta fustita que tenía acá iba a pacificar toda la pampa y le iba a sacar a los indios, bueno, groserías. Y en la primera encontronazo que tuvo con los mapuches y con los tehuelches, perdió. Y tuvieron que volver con el recado en el hombro. Perdieron todo. fue la batalla de Sierra Chica, se llamó eso. Fue un combate, no fue una batalla. Y todas las veces que los Mitre, él y el hermano, intentaron algo, perdieron. Nunca ganaron una batalla. Todo lo ganaron en el escritorio.
De hecho, la historia argentina está escrita por Mitre porque él se quedó con la documentación de toda la historia, de todos los héroes que de algún modo se festejan con orgullo, como San Martín, como Belgrano. Bueno, él se quedó con esas cosas y las escribió a su modo. ¿Qué opina usted de San Martín y Belgrano? San Martín fue, para mí, la persona más querida de la historia argentina, porque fue el único que se animó, decir, bueno, un hombre joven, vino, no tan joven, vino y dice, en 1812, casi muere en el primer combate, y después cuando su proyecto de liberar a Chile, Argentina, Perú, pide permiso a los loncos pehuenches, le pide permiso, se reúne con ellos y les dice, yo también soy indio, tengo que pasar por acá, ustedes me dan permiso. Y de hecho pasó, y fue ayudado por ellos, y de hecho, el poncho que está en los museos, es un poncho pehuenche. Un poncho porque se lo hicieron de tal manera a su altura, calculo que San Martín sería del nombre de 1,90 por lo menos, porque era un granadero. Claro. Y le hicieron un poncho a su estatura, no le hicieron un poncho mapuche ni pehuenche. Los pehuenches también eran personas de gran estatura. No tanto como los tehuelches, pero siempre más alto que nosotros los que tenemos sangre. Los mapuches claro, no son chiquitos, tan altos. Sí, 1,70 podemos llegar a medir con esfuerzo, con taco. Con taco. Pero bueno, es así. Es un gran personaje. Y Belgrano, por su bonomía, un hombre de bien, un hombre humanista, porque intervino en esa cuestión de que él tenía no el enamoramiento, que podría ser ahora llamado enamoramiento por el progresismo ideológico, por cualquier vínculo que pudiera tener una persona de empatía con otros pueblos sometidos. Pero de hecho, después de la Revolución de Mayo, en 1810, dijo, bueno, vamos a hacer algo. Él, es verdad que lo acusan de querer hacer la monarquía con los incas, el estilo de los incas. Él había visto esas cosas, había estudiado, pero eso no iba a funcionar tampoco, porque los incas no eran hombres. No era aplicable acá. Incluso no era aplicable, incluso yo a veces me animo a afirmar, pero esto no era de este planeta. Porque el pueblo permanecía rural y los otros vivían en el lujo que vivían y con esos conocimientos que hicieron que Machu Picchu sobreviva a todos los terremotos que han habido en Sudamérica. Y con esas piedras que discutimos a veces con Miguel, que no les entre un alfiler, piedras de 40 toneladas que han sido puestas ahí y con la orientación que tienen, etcétera, cosas que son de otro momento para conversar, ¿no? Porque uno se entusiasma con eso. Pero bueno, esos dos personajes de la historia para mí fueron muy queribles, son dos personajes muy queribles, y no puedo sumar a muchos más. Después puedo sumar a Artigas en Uruguay. ¿Güemes? Güemes para mí era un patriarca, un señor feudal, que yo siempre digo lo mismo, yo conocí la casa que fue de Güemes, conocí Salta, es muy colonial, el lugar donde estaba ubicado su... lo que era donde la gente y la cantidad de caballos que entraban allá adentro, no era un pobrecito. Y llegado el momento de la revolución, decir, ¿yo qué hago? ¿Volverme a España? Con esto no lo voy a tener en España. Y vale, me hago patriota. Es una locura lo que estoy diciendo para los patriotas, porque van a decir, no podés ensuciarme a Güemes. Yo no lo ensucio, sino que pienso que una persona con esa riqueza... Nadie niega que no fuera valiente, que la gente no le obedeciera, pero tenía un ejército privado, uno tiene que pensar. Rosas también lo tuvo, era un ejército privado. No fue feudal porque no tenía el feudo cerrado, pero tenía la ansia de apropiarse de toda la pampa. Y de hecho lo logró, con leyes del gobierno. Cuando él terminó su campaña en el 33, le dijeron, mirá, por todo tu trabajo, fue la masacre de una de las más grandes que todavía no se reconoce como genocidio. Se le entregó la isla de Choel, que tiene 35 kilómetros de largo y 15 de ancho, creo, la isla en el Río Negro. Y el tipo le agradeció mucho al Congreso, los congresistas siempre eran 50, de la clase oligárquica, eran de ellos. Les agradeció, le dijo, yo prefiero que me den 50 leguas acá. Y me dieron 50 leguas. Y Choel quedó olvidado hasta que llegó la segunda conquista, la de Roca.